¿De dónde sale esa foto? El CB en el otro error, y el más preciso es el que vamos a calcular con la integral. Les voy comentando. Ustedes en la tabla 2 van a encontrar para 800 y para 900. Entonces van a tener que incorporar esos dos valores que son 10,57 para 800 y 10,698 para 900 y para 894 da un CB. ¿Tienen alguno que lo haya calculado? 10,690. Sí, señor. 10,690. ¿Cuáles son las unidades? Bueno, como este valor es una constante ya, ya donde vinculamos la temperatura, es un CB medio, podemos sacarlo fuera de la integral. Entonces nos queda la cantidad de calor por unidad de masa, que vamos a calcular acá, se sube por el delta T. Las unidades, kilojoule, kilogramos Kelvin por Kelvin, kilojoule, kilogramo. Por eso es un chiquitito. Calculando esto, daría un valor de Q 12.742,86. Pero a mí me pide que me salga la cantidad de calor por cada kilo de hidrógeno. Y yo no tengo un kilo de hidrógeno. ¿Cuánto tengo? 5,5. 5,05. Entonces, el calor para esta masa que tengo acá, no quiero. Puede ser que es en específico la cantidad de calor por unidad de masa. Viejita, gracias. El calor particular para mi ejercicio es el próximo. Segundo, se va a hacer la masa por 1,2, que obviamente son kilogramos por kilojoule. Kilogramos, y me queda kilojoule. Ese valor, evidentemente la mitad de esto, 6.371,43. Entonces, rebobinando, ¿qué sucede con este calor? Según el ejercicio, el que se ingresa. Si yo le voy ingresando ese calor, se va almacenando como energía interna. Vamos a ir utilizando tecnología termodinámica. El calor y el trabajo no se acumulan, se transfiere energía en forma de calor o en forma de trabajo, y se acumula, en este caso, como energía interna. Cuando llegó a esa cantidad de calor, ¿qué pasó? Es el límite de la cantidad de calor tras el cual una unidad más de energía ya haría elevar el pistón. Y para ir agregándole conceptos, supongamos que le seguimos agregando más calor, evidentemente se va a desplazar el pistón cada vez más arriba debido a esa transferencia de energía. Entonces ahí la energía, además de acumularse en parte como energía interna, desarrolló un trabajo, un desplazamiento.
esta es la forma más simple y rápida de calcularlo a este calor. Y de una precisión intermedia, que hemos utilizado un CV a la T media. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero utilizando la expresión integral con una ecuación exacta, o relativamente exacta, ya no había dado. Entonces, voy a borrar para poder desarrollar esa parte. Fíjense que para varias sustancias aparece el C en función de T, pero nada es fácil, porque esta gente lo hace difícil, y la tabla está para C sub P. Deben haber visto ustedes que hay un vínculo entre C sub P y C sub B. ¿Se acuerdan? Claro. Hay una acá que es C sub P sobre C sub B para cada sustancia, y también, si esto varía con la temperatura, este también varía con la temperatura. Entonces, si nosotros conocemos C sub P, lo que le llama C sub P raya, podemos calcular el C sub B. Nuestro C sub B necesitamos va a ser C sub P raya sobre K. Y K está tabulado, afortunadamente. Pero hay más. ¿A qué le vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? ¿Cuáles son las unidades que aparecen en esta tabla? Kilojoule, claro que sí. Ahora, 670. Es 90, no es 70. No sé qué escribiste ahí. Es 90, no es 70. Yo puse 90. Afortunadamente tenemos la masa. Mira, sabemos el peso molecular del compuesto. Podemos hacerlo. Finalmente el cálculo como con las unidades que tenemos. Por ahora, tengamos presente que las unidades son kilojoules por mol. ¿Cuál es la ley de variación de C sub B? Entonces, lo que nos ofrece esto, evidentemente, es kilomol grado Kelvin. Entonces, en esa tabla, para el hidrógeno, vamos a tener A, B, C y D. Lean, por favor.
0,1916 por 10 a la menos 2, negativo, o sea, menos. C, 0,4003 por 10 a la menos 5, y D, menos 0,874 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué restaría por hacer? Meter la fórmula acá adentro, dividir por K, para que sea C sub P, por la derecha unidad, para poder calcular el calor, y al multiplicarlo por la masa, me dé en kilojoules. O, con la masa calculamos el número, dividido el número mole, y sacamos nuestro calor en kilojoules. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Acá voy a poner integral entre T1 y T2. Acá, fíjense, voy a poner es un P sobre K. K es constante. 1 sobre K afuera. Supuestamente también va a seguir el otro curso, utilicen el K cuando sacan de la tabla anterior. Fíjense, la tabla anterior tiene C sub P, C sub B y K. Utilicen el K a 1000 grados centígrados. Nuestra temperatura media, ¿cuánto era? 8,90 era. 894. Y la máxima 1400 y pico. Bueno, para ser consecuente con la resolución que tenía, utilicen el K para 1000 grados, ¿sí? Que vale 1,380. ¿Sí? Yo hubiera utilizado el K medio. Profesor, ¿por qué utiliza ese K específicamente? ¿Perdón? ¿Por qué utiliza ese K específicamente? ¿Por qué lo utilizo? Sí. Porque en otro curso también lo utilizo. Ese es mi criterio. No hay demasiada variación, de todas formas. Ustedes vean, si calculáramos el de 800, si adoptáramos el de 800, en 1,390. Y este es 1,380. Yo para que queden, sinceramente yo hubiera utilizado más en cercano a 800 que en medio, pero se utilizó el de 1000, utilizó más de 1000. En nuestro libro. Después le preguntamos a la profe, ya está. Ahí está. ¿Algo preguntó? Bueno, es que no está. Utilizamos el de la temperatura media, no hay problema. Como norma general, en los parciales, en los prácticos, el examen, ustedes dejen explícito el criterio. Mientras sea un criterio lógico, va a ser respetado. Entonces, si ustedes me dicen, en parcial, resuelvo por el método de medio, porque es más rápido y tiene una precisión aceptable a mi criterio, es aceptable. Ahora, si en el problema que se le da, supongamos en un parcial, dice específicamente, resuelva por medio de la ecuación propuesta en la tabla A2C, no me vengan que esa es más fácil, entonces elegí esa, porque la consigna del problema está. Ahora, si en el problema dice calcule el calor y ustedes adoptan esa,
siempre pongan un criterio. Lo mismo que cuando haya interpolación o interpolación. Ustedes pongan interpolo entre tal y tal. Adopto el valor más o menos porque considero tal cosa. Entonces nosotros veremos entre un alumno que hizo la interpolación y el otro que no la hizo y cumplió, que obviamente, con respecto al otro chico, vamos a tener que decir, bueno, es aceptable, pero no tiene el mismo puntaje. Pero se supone que sabe termodinámica, que es nuestro objetivo. Bueno. ¿Y el T2 ya lo calcularon? Claro, utilizan el límite T2 ya del anterior. Bueno, aquí se pone la rata del porque proviene de. Fíjense que acá en la tabla utiliza esa nomenclatura, un C de rayo, porque es un C que inclusive, fíjense, al final. En las columnas dice el rango de temperatura en el cual es válido, porque esto proviene, todos esos A, B, C, D provienen de experiencias de laboratorio, ¿cierto? Entonces tiene la validez y el error probable o máximo. Entonces, supuestamente por eso no es un C verdadero, sino que es válido en ese rango y le podrá resultar. Y también la otra. ¿Por qué no le escribís 2.90? Normalmente, como este es por mol,